Hola, Blender Heads. ¿Adivinen quién soy? Sí, adivinaron. Soy Nahuel Brich, les estoy hablando desde Buenos Aires, Argentina. En este video tutorial de que espero que sea menos de una hora, vamos a estar viendo el traqueo, un traqueo básico, una cámara 3D, modelado de una nave muy básico y integración muy básica. Todo muy básico, porque quiero mantener este video abajo de la hora de tiempo. Así que nos tendría que quedar algo como esto que ven en pantalla. Este video lo voy a estar subiendo o a Mediafire o a un Drive o alguna cosa de internet para que ustedes puedan descargarlo. Así que revisen la descripción del video, porque tal vez no pueda poner un cartelito acá con el link. No me acuerdo que YouTube me permitía y que no. Así que revisen la descripción del link del video para poder descargarlo y poder seguir un poco el ejercicio. Lo único que van a necesitar es este video de un mega que no va a pesar demasiado. Así que vamos a empezar. Ping. Tenemos un Blender. Entonces, para seguir trabajando con esto, lo que vamos a tener que hacer es cargar el video. Para cargar el video, ¿dónde lo hacemos? Porque no es el estado normal y estándar de una imagen común y corriente que vamos a poder encontrar en nuestro UV Image Editor, sino que tenemos que cargarlo en una ventana especial para poder hacer todo lo que es el tema de traqueo. La forma más fácil que tenemos, si somos nuevitos en esto, en la parte de arriba vamos a encontrar estas dos desplegables. Uno es de escenas, que ahora no lo vamos a ver, y otro es el de interfase, que si no me equivoco era configuración de algo, Choose Screen Layout, sí, sería la configuración de la pantalla. Entre todas estas opciones, que son presets de cómo está distribuida la interfaz de Blender, se va a hacer un tuto sobre eso, vamos a encontrar uno que dice Motion Tracking. Y ¡pum! Nos cambió todo. Tenemos un outliner, pero de Movie Clip Editor. Sí, tenemos un Graph Editor, pero de Movie Clip Editor. Tenemos una vista 3D. Tenemos un el visor estándar del Movie Clip Editor. A ver si tengo el Preferences. No, no tengo prendido. Un addon. Ahora pueden ver lo que tipeo. Y tenemos, lo que tenemos acá de base, dijimos, la ventana base del Movie Clip Editor. Esta opcioncita que está acá. Si nosotros cambiamos entre esta y esta y este, vamos a tener el Graph Editor y el Dope Sheet. Que en realidad esta información la vamos a usar ahora en un segundo. Es muy útil, pero lo que vamos a ver primero es esta ventana de acá. Lo que vamos a cargar acá es el video que vamos a trackear, ¿sí? Entonces podemos ir a Open. O podemos directamente arrastrar el video sobre la ventana. Soporta drag and drop. ¿Qué se nos habilitó de nuevo? Se nos habilitó esta barra que está acá abajo. Estaba chequeando el tiempo de video cuánto llevaba. Que es un azul clarito. Si yo avanzo unos cuadros, van a ver que se pone un azul más clarito. ¿Sí? El punto verde, obviamente, es donde estamos parados en el cuadro que estamos parados. 2. Si yo voy acá. Me pasé porque el video llega hasta ahí, hasta esta rayita amarilla que está ahí. Así que voy a poner acá y acá le voy a poner 30. Entonces con esto debería cubrir el largo del video. Si el video es mucho más largo que esto, una opción que tienen es para cargarlo todo el video, para que se cargue en memoria, es darle play y esperar a que se cargue todo, o se ponen más o menos por el medio y le tocan la letra P. Esto es prefetch o precargar o cargar. Y van a ver que ahora el video está completamente cargado en la memoria. Lo que le puede pasar con un video de alta resolución y mucho más largo es que no les entre en la memoria. Entonces van a ver que a medida que va cargando, se va descargando al principio. Pueden revisar en el User Preferences, System. Abajo de todo tienen Sequencer y Clip Editor. Y acá está el límite de memoria que le asignan al editor, ¿no? En este caso, yo, mi máquina tiene 16 GB, por eso yo le asigné 8000 megas. Esto está en megas. Si ustedes tienen 2 GB, más de 2 GB no la pueden asignar, pero si tienen 6 o 7, pueden asignarle un poco más del default, que es 1024. Entonces, seguimos. Ahora tenemos que trackear esto. Voy a hacer Shift espacio para maximizarlo, para poder ocupar toda la pantalla. Y espero no perder nada de interfaz. No, estamos bien, no pierdo nada del video. Okay. Entonces, con la pantalla maximizada, tenemos que empezar a traquear.
¿Cómo traqueamos? Es una muy buena pregunta. Tenemos que agregar trackers. ¿Y qué son los trackers? Los trackers son unas cositas que van a seguir cosas en la pantalla y que nos va a permitir hacer después la cámara 3D. Para agregar estos trackers, estas cositas, en realidad markers, según este nombre acá, trackers era el nombre original, vamos a hacer clic en Add y después clic en la pantalla. O la forma que prefiero hacerlo yo, que es mucho más cómoda, mantener apretado el control y clic en la pantalla. ¿De qué consta este marker o tracker 3D? Digámosle marker para seguir la marcador. Consta de un cuadradito que, si yo le doy clic izquierdo, lo puedo deformar. Ya van a ver por qué, tal vez. Tal vez no. Y con este lo puedo girar, haciendo clic en el cuadrado grandote. También podría yo hacer clic derecho en el medio con Shift apretado y se desmarca. Con lo cual, ahora yo puedo, si quiero, mover el cuadro del área esta de rastreo que se llama, pero dejar el punto de inicio en el lugar. El punto de track en el lugar. Entonces, ¿por qué yo estoy poniendo un cuadrado acá? Que es una cosa muy importante que hay que saber, porque si no tiene sentido que siga explicando el resto. Porque el tracker lo que hace es seguir un patrón, ¿sí? En este caso, el patrón es este que está acá. Que lo pueden ver acá al costadito porque ahí es donde lo muestran, ¿sí? Ven que dice track y acá dice marker, que es una inconsistencia, pero no importa. Entonces, lo que va a pasar es que yo, cuando pase un cuadro, a ver si estamos acá, o dos, justo en ese cuadro no se mueve. Cuando pase un cuadro, esto debería seguirlo. ¿Sí? Por acá no lo está siguiendo, pues yo estoy pasando cuadros con las flechas del cursor. Para que lo traquee, para que haga el cálculo y lo siga, tengo que usar esta opción que está acá, track. Con el play va a ser toda la secuencia y con estos botoncitos lo va a hacer de a uno. Ting, ting. ¿Ven cómo lo va siguiendo? Entonces, ¿qué está pasando acá? El marker, ¿sí?, tiene un patrón. Retiene un patrón. Y también tiene esto que se llama área de búsqueda. Entonces va a ver que en el próximo cuadro va a decir: apa, el patrón se movió de acá a acá, está dentro de mi área de búsqueda, entonces lo voy a seguir. Y así mientras se vaya moviendo. Si de golpe yo tengo un área de búsqueda muy chica, ¿sí?, una cosa así, y este patrón se moviera fuera de esta área, el marker no lo seguiría. Porque está fuera del área. Esto, ¿cuándo pasaría esto? Si yo muevo muy rápido la cámara, entonces no podría seguirlo porque está fuera del área de búsqueda. Yo tendría que, para que lo siga, extender el área de búsqueda para que esto entre. ¿Por qué esta área de búsqueda? Simple y llanamente porque si yo pongo un marker y ocupa toda la pantalla y se encarga de buscar el patrón en toda la pantalla, eso puede generar un problema tanto de tiempo de procesamiento como de confusión en el marker. ¿Sí? Porque si llega a haber otro patrón parecido a alguna otra parte de la pantalla, va a saltar a ese otro punto, si ese punto existiera. Entonces, en general no vamos a manejar mucho el área de búsqueda, pero si hace falta, podemos hacerle clic izquierdo ahí en la puntita y hacer más grande o más chico. Y con este creo que lo podemos lugar para, en caso que haga falta, moverlo, ¿sí? En este caso lo voy a dejar ahí tranquilito y vamos a limpiar esto un poco porque se está ensuciando bastante. Y vamos a empezar con el traqueo 2D. No encuentro el gris pencil acá abajo. Está todo fuera del lugar. Está todo fuera de... Así, así están las cosas. ¿Te das cuenta? Ok. Entonces vamos a poner un punto de traqueo acá, pero antes de poner el marker o punto de traqueo, vamos a configurarlo un poquito. Dijimos que el tracker el marker o punto de traqueo rastrea un patrón, ¿sí? Entonces se mueve en X y en Y, dependiendo de lo que haga falta. ¿Ok? Esto es locación. Pero ¿qué pasa? Si de repente esto se hace más grande, porque nosotros, yo ahora estoy haciendo zoom con el mouse, pero si nosotros acercáramos la cámara o camináramos hacia nuestro objetivo, sería más grande. El tracker también debería ajustarse para hacerse más grande, ¿sí? Porque ocupa más espacio en la pantalla, si no,
Lo que pasaría es que yo tengo esta área marcada así, este patrón, y si de repente yo me alejo, el patrón pasaría a ser una cosa así. Entonces, eso puede llegar a generar un problema para poder rastrearlo o trackearlo correctamente. Para poder ajustar automáticamente la escala, así como también ajusta la locación, tenemos la opción de Lock y Scale. Y también tenemos Lock y Rot en caso de que esto también gire. Si esto girara, si el video yo girara la cámara, para poder rastrear el patrón de manera correcta, tendría que también girar el punto de traqueo o el marker para que el patrón lo siga correctamente. En el caso de generar perspectiva, porque nosotros movimos la cámara de tal manera que se genere una perspectiva ¿cómo se llama esto? O una distorsión, sí, una distorsión de perspectiva, un cambio de eje. Tenemos la opción que es afina perspective. Una es más precisa que la otra, pero las dos hacen básicamente lo mismo. Agarran el tracking el marker y lo van distorsionando en función de que lo que se va distorsionando la cámara para ajustarnos al patrón y que el patrón siga la forma correcta. En este caso no lo vamos a usar porque es mucho, mucho, muy simple. Mucho, mucho, muy simple. Uy, Dios. Entonces, vamos a seleccionar Lock Scale. Vamos a darle Normalize. El Normalize en general lo van a querer tener apagado porque toma un poco de tiempo. Pero está bueno cuando sobre nuestro patrón hay un cambio de iluminación que podemos encontrar en algunos lugares por el movimiento de las hojas por el viento. Y ayuda a mantener el patrón. Es como que lo mira dos veces al patrón para ver si está correcto o no. En estas settings tenemos Correlation, que vendría a ser la sensibilidad de traqueo, que también se dio al patrón, mientras más bajo, menos quisquilloso es, pero puede hacer que el marker tiemble un poquito. Frame Limit, si nosotros queremos que después de X tantos de X frames pare de hacer el traqueo. Y un margen en píxeles, que francamente jamás lo usé, así que no voy a buscar, ponerme a indagar demasiado. Entonces, con esto así preseteado, cada vez que nosotros creemos un marker, van a ver acá nuestras opciones del marker seleccionado que están exactamente iguales a esas. ¿Sí? Acá a la derecha tenemos la del activo, la que está puesto, y esta es la default con la que van a entrar los markers nuevos que vamos creando. Ok, entonces vamos a poner un par de markers. Vamos a poner ese ahí. Vamos a poner este acá. Vamos a poner este acá. Ya van 15 minutos. Ok. Vamos a ir con esos cuatro a ver qué pasa. Y otra cosa que voy a hacer, que no hice antes, es la siguiente. Acá abajo, cuando nosotros tenemos. Acá no lo tenemos en este lado. Pero acá a la derecha sí, cuando nosotros tenemos seleccionado un tracker, podemos seleccionar la velocidad con la que nos muestra el traqueo. Si le damos el fastest, va a ir lo más rápido posible, pero en este caso yo voy a bajar a real time para que ustedes vean lo que hace y cómo se mueve. No es en general lo que quisiera hacer porque quiero trabajar lo más rápido posible, pero a veces está bueno que se vea. Entonces, ese es el video reproduciendo a velocidad real. Y como podemos ver, los markers siguen el patrón. Si yo toco la L, ahí está, van a ver que la cámara hace un lock, se clava a uno de los al marker seleccionado. Pueden ver ahí arriba que dice locked, que es como que está trabado ahí. Entonces podemos ver que el marker sigue correctamente el patrón que les dimos. Bien, ahí tenemos cuatro. Vamos a poner cuatro más. Ok, ahí tenemos uno. Ahí tenemos dos. Tres. Y cuatro. Recordemos que esto sigue patrones, ¿sí? No sigue puntos. Generalmente cuando nosotros hablamos de traqueo 3D o este tipo de traqueo, hablamos de puntos de traqueo. Y en lugar tendríamos de hablar de puntos de traqueo, tendríamos que hablar de patrones de traqueo.
Son detalles del léxico, pero sí, tengan en cuenta que no son puntitos, no van a seguir un píxel que cambie de color, sino van a seguir una serie de píxeles, un patrón, que se mantenga estable durante la secuencia. Entonces, tenemos eso ahí, ahí va bien. Ahí va bien. Ok, claro. Epa. Eso está mal. Pueden ver ahí cómo el patrón se va. Así que vamos a ir con este otra vez. Alt y el botón con la flechita para la derecha. Pasamos de a uno. Ok. Está mal. Entonces vamos a cambiarle de keyframe a previous frame. Cambia un poco la forma en que procesa. Aunque sigue haciéndolo no bien. Y acá entra otra cosita que puede ser motivo de esto. Vamos a ver un área de búsqueda un poco más grande. Ah, está como loco. Ok, vamos a pasar de vuelta. Vamos a hacer esto más grande. Bien. Cuando no quiere, no quiere. No vamos a discutirlo demasiado. Y este, ¿cómo está? Perfecto. Ok, tenemos 8 puntos. 7 puntos. Nos faltaría 8. 8 es el mínimo de puntos que necesitamos para hacer un traqueo 3D de una cámara. Pero igualmente también lo que tengo acá es dos planos. ¿Sí? Tenemos un primer plano y tenemos un plano medio. Para ayudar el cálculo, yo también voy a seleccionar algo en el fondo, ¿sí? Algo bien, bien de fondo. Entonces vamos a probar primero con esto. L para clavarlo y control T o acá en el play para traquearlo. Perfecto, lo traqueé perfecto. Vamos a ver qué otra cosa podemos agarrar acá. Creo que también podemos agarrar este puntito. Sí, es un poquito malo lo que estoy haciendo. Es el sistema que tenemos ahora. Con un poco de suerte, más adelante va a ser manual, va a ser automático, pero por ahora esto es a mano. Disciplina de artesanos. Disciplina de artesanos. Vamos a agarrar ese punto ahí. Que hacíamos el patrón, lo sigue. Y a ver esto acá. También podemos seguir este. Fíjense en una cosita. En esta parte de acá, vamos a posicionar un poco el área de búsqueda. En esta parte de acá también tenemos estas tres opciones. Y estas tres opciones no son solamente estéticas. Si te prendemos todos los canales, se va a basar un poco en la luminancia de esta imagen así, pero también podemos apagar canales para que se fije solamente en un solo canal de color. Y a veces esto nos ayuda a diferenciar patrones o a limpiar patrones. Mucho mejor en este caso, si el celeste, esa cosa es negra, se va a notar. Pero en algunos casos los colores no son tan distintos y apagar o prender canales o usarlo en blanco y negro ayuda a que siga un patrón puntual. Depende del color de imagen, depende del. La forma, etcétera, etcétera. A ver cómo va esto. Perfecto, vamos bien. Y se clavó un poquito al final porque ya quedó ahí contra la punta. No sé si lo puedo checar un poquito. Creo que estábamos con eso. A ver un punto más acá. Llevan 20 minutos, ok. Traqueamos. Porque nos sigue traqueando. Ok, keyframe lo pasamos a previous frame, control T. Perfecto. A ver si tenemos algún otro punto más. Yo tengo mucha fe en que esos árboles, como no tienen hojas, porque lo podaron hace poco, no se están moviendo con el viento, solamente las hojitas, así que. Pero bueno. Ok, ahora guardamos. A ver. Guardamos y podemos seguir con la próxima parte que es el traqueo 3D. Para el traqueo 3D vamos a necesitar algo de información. Vamos a necesitar de la cámara. ¿Sí? Si tenemos una cámara más o menos profesional, funcionaría. Yo en este caso agarré un teléfono celular para hacerlo, porque me imagino que no todos van a tener una cámara con sensor medido.
Y tendríamos que averiguar el tamaño del sensor, que esto está en milímetros, 35 milímetros. El pixel aspect de pixel, que en general es uno, pero hay casi excepciones a esto. Centro óptico, que en general también es el centro de la imagen. Y también tenemos que averiguar la distancia focal del lente en milimetraje y la distorsión del lente y el tipo de distorsión, el modelo de distorsión. A ver, si el traqueo es básico, si el compo es básica y si la nave va a ser básica, vamos a obviar todo esto. Sería ideal tenerlo y nos ayudaría muchísimo saber toda esa información, pero estamos haciendo algo básico, así que vamos a olvidarnos de eso por ahora y vamos a hacer la versión fácil. No es pro, pero es fácil. Entonces vamos a pasar, imaginando que eso lo toqueteamos, vamos a dejarlo abierto solamente para ver lo que va a pasar ahora. Imaginando que eso lo configuramos bien, vamos a pasar a este lado. ¿Qué importa de acá? Keyframe o no keyframe. Este rango A y B no es el rango en el cual nosotros vamos a traquear la cámara 3D. Si el rango en el cual se va a traquear la cámara 3D es todo lo que tenemos acá abajo. En este caso los 30 frames que tenemos seleccionados. Todo el rango de nuestra línea de tiempo. Lo que tenemos acá es lo siguiente. Del cuadro A al cuadro B, que en este caso está 1.30, van a tener que haber 8 puntos que no se apaguen y se prendan. Se apaguen y se prendan puede ser porque de repente el punto de traqueo se fue de la pantalla. Por ejemplo, esto que pasa acá. ¿Sí? Si yo voy para atrás, vamos a ver que si intento traquear esto, va a llegar a un punto en el que se apaga. ¿Sí? Eso es muy común que pase, especialmente con una secuencia que se traslada. Esta escena es muy simple, pero es muy común que pase que los trackers se apaguen. Entonces, entre cuadro A y B, debería haber 8 trackers por lo menos que no se apaguen, que estén siempre presentes. Y de esos cuadros, entre esos cuadros, esa información de esos 8 trackers mínimo, esos puntos de traqueo, se va a usar para calcular la información de la cámara y básicamente la posición y la ubicación de la cámara. Una vez que se tiene eso, después con el resto de los trackers, que el punto de traqueo se prenden y se apagan, va a calcular el resto del movimiento de la cámara. Eso vendría a ser básicamente así. Esto es como la base para calcular la cámara. Después tenemos esta opción acá abajo que dice Refine. ¿Se acuerdan que todo esto de acá al costado no lo tocamos? Porque no lo conocemos. Porque supuestamente tenemos un teléfono celular, una cámara que no sabemos la información. Y queremos hacer algo básico. Entonces, desde Refine, lo que podemos darle es que nos calcule automáticamente el focal length, el valor K1 y K2 de distorsión. Incluso creo que podemos hacer K3, pero ya sería como. No, sí, K1 y K2, que son los más importantes. O en el caso de tener una imagen distorsionada, también el Optical Center. Pero no es el caso ahora. Entonces, si yo le doy un rango automático, vamos a ver qué pasa, y le digo que me ajuste o me refine el focal length y el K1 y el K2, yo ahora puedo hacer clic en Solve Camera Motion. Entonces nos avisa que un poco de data falló. ¿Sí? Tenemos que revisar la consola para ver qué hay. Y acá abajo nos tiene un error bastante alto. Solve Error 83.9. Lo ideal es que este solver error esté abajo de 0.9. Entonces 83 es muy alto. Vamos a ver si el keyframe estimado de los dedos es entre el 1 y el 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a darle un poquito más. Vamos a darle 10. Y vamos a probar de vuelta. Perfecto. Ahora nos dio un estimado de 0.415. Esto está bastante bien. ¿Sí? Eso está bastante bien porque dijimos que esto es básico. Por eso estoy mirando al cielo y que haya un poco de. Que se mueva de costado un poco no afecta demasiado, ya que las naves van a estar en el aire volando. Zafa. Por ahí, si estuviera el personaje parado en el piso, se vería como que resbala un poquito. Lo ideal es estar abajo de 3, 2, 0.1, nunca lo vi, pero sería increíble y excelente porque se clavaría la cámara y sería perfecto. Igual, si le sale 0.1 de una. Prueben lo que yo voy a probar ahora porque seguramente hay algo mal. O sea, puede ser que les dé con el refine 0.1, pero al adivinar los datos estos, realmente algo está fallando, ¿sí? La única forma que esto dé 0.1 es que le pongamos exactamente la información de cámara y que esté traqueado con muchísimos puntos de traqueo de una cámara profesional de alta gama. Si ustedes tienen un celular y esto le da 0.1, hay algo mal. Así que con un 0.3 están chochos de la vida. Entonces, ¿qué tenemos acá? Ahora tenemos algo. Ajá.
Este gráfico representa obviamente rojo X y verde ni, igual que siempre, y código color en general de los programas 3D es así, rojo, verde y azul, X, Y y Z. Este gráfico representa no posición, sino aceleración en una dirección, ¿sí? Significa que cada uno de estos trackers, markers, por ejemplo este, ven el que ahí se resaltó, aceleró de 0 a menos 1 y en X, y de 0 a 3 en Y, o sea, tuvo un movimiento tipo diagonal para arriba, ¿sí? Básicamente como está el gráfico acá, da la casualidad, pero bueno, es así. Y también tenemos una línea azul. Esa línea azul muestra el nivel de precisión a lo largo de todo el traqueo. Recordemos que nos dio un valor de 0.4. Es un promedio el valor ese que nos da de 0.4. Acá podemos ver que está más cerca de 0. Acá subimos un poquito más. Después acá baja, sube, baja, sube, baja. Y esto nos da una idea de en qué punto el solver fue menos preciso. La idea de esto es cuando esto tira un pico muy fuerte, tenemos que ver qué punto de traqueo están tirando picas fuera del centro, completamente sin sentido. De repente, si yo acá tuviera uno que. A ver si lo dibujo acá. No. Si yo acá de repente tuviera un pico que se dispara para arriba y se dispara para abajo, entonces sé que ese marker traqueó mal, ¿sí? Que rastreó mal. Después, acá arriba tenemos. Uf, uf, uf. Lo que parece un dropsheet con keyframes. Y en realidad lo que son es una marca de los distintos markers, donde nos muestra si nosotros movimos o no. Cada vez que nosotros movemos un marker, automáticamente, a ver si puedo mover este acá un cachito, se va a crear un keyframe, ¿sí? Y ahí podemos ver también el efecto de lo que pasa cuando un marker se traquea mal. Ahí lo dice a mano, pero se vería una cosa muy parecida a esa. Entonces, cada vez que nosotros movemos un marker, se genera un keyframe y acá nos mostraría los keyframes que nosotros vamos generando. ¿Esos keyframes para qué sirven? Sirven para que nosotros ajustemos manualmente, porque a veces tenemos que ajustar manualmente porque no rastrea bien el patrón, como tendría que haber hecho yo en esta parte de acá, pero decidí borrarlo para seguir con el video. Y también para que si nosotros seleccionamos Match Keyframes en lugar de Previous Frame, siguen un poco mejor. O respetando un poquito más lo que nosotros le marcamos en lugar de lo que tiene que adivinar la máquina. Llevo 28 minutos sin parar. Uf. Y todavía falta. Después tenemos a este lado. Vamos a ver que tiene un valor de 0.2, 0.3, 0.4. Este valor es el valor de estimado de error. ¿Sí? Acá abajo tenemos un 0.4. Ese es el promedio. Y acá nos muestra exactamente cada uno de los trackers, sí, de los markers. Cuánto tiene de error. Si yo clic en uno, lo selecciona. Y si vamos a la pantalla, nos muestra dónde está. ¿Sí? Supuestamente ese tiene un error de 1. Y lo que podemos hacer con esto, por algún motivo tiene un error, no sé bien por qué tiene un error de 1, pues está clavado perfecto, pero bueno. Lo que vamos a hacer es decirle que tenga menos influencia, ¿sí? Weight espeso, en el solver, en el cálculo. Así que vamos a probar de vuelta. Y ahí estábamos un poco mejor. ¿Sí? Tenemos un 3.35. Una de las razones por el cual esto puede tener menos precisión, porque está clavado, es porque la punta del tronco se puede estar moviendo y no tiene ningún otro punto de referencia para calcularlo. Puede ser eso, ¿no? La verdad que no lo sé. Pero si tenemos muchos puntos de traqueo y vemos los más rotos, digamos, los que tienen menos precisión. Con esto podemos bajar un poco e ir ajustando para mejorar un poco lo que es el traqueo. Ya con un 3.2 estoy re feliz, pero vamos a ver si qué pasa si lo doy ahí. Y ahí me fui. Dejémoslo en 3.2. En 3.2 estamos bien. Bueno, sí, 2.9 ya está. Ya más que eso no puedo pedir. Ok. Entonces, con un error de cálculo bastante bajo, lo que tenemos que hacer ahora es generar la cámara. Y la verdad que eso está bastante, bastante fácil. De hecho, tenemos una cámara. ¿Sí? Vamos a al RGB para resetear todo. RGB 90 grados. Sí, tenemos la cámara ahí. Y lo que le voy a decir desde Sol.
va a ser en la parte de abajo de todo, donde dice Scene Setup, Set Background. Sí, me pone el background en la cámara. Y Setup Tracking Scene. Esto hace muchas cosas que la vamos a ir viendo hasta el final del video. Pero por ahora nos interesa que lo que hace es esto. Vamos a ver qué hay acá. Tenemos una cámara, nos agrega un plano y un cuadrado. Y unas cosas muy chiquititas que apenas se ven. Que si vamos al costado donde dice Motion Tracking y le damos mayor tamaño, son unos puntos en el espacio, ¿sí? ¿Qué son estos puntos? Estos puntos representan los puntos de traqueo en el espacio 3D. Si yo hago clic ahí, podemos ver cómo se van seleccionando en la vista 3D. Y podemos ver que los que están más lejos, lo calculo mucho más lejos. Por ejemplo, eso que está ahí se va a prender por... ¿Dónde estás? Se debería estar por allá en el fondo. O directamente no lo creo. Que puede ser que no lo haya creado. Cada tanto van a ver que dice error sol de punto traqueado no sé cuánto. Y eso es porque no lo creo. Así que tenemos ese ahí. Este acá. ¿Sí? Y eso nos, y esto nos sirve de referencia para poder ubicar los objetos en el espacio. Si ahora nosotros le damos play, podemos ver que la cámara se mueve con el video. ¿Cómo podemos estar bien bien seguros de eso? Podemos seleccionar este punto de traqueo ahí. Podemos seleccionar esa caja. Activamos snap en vértice. Y si todo funciona bien, espero que sí. Ahí está. Se tendría que snapear a eso. Lo vamos a poner al centro para que se haga el snap al centro de la caja. Y vamos a escalarlo un poquito. Entonces, esa caja debería seguir ahí. Esa caja debería seguir allá. Esa caja debería seguir ahí. ¿Ah? Ok. Entonces las cosas están funcionando bastante bien. Tenemos un problemita que la cámara, desde el punto de vista que está, lo empareja. Te crea los puntos de atrás, perdón, me parece. Estoy muy tardado hasta ahora. Desde donde nosotros pusimos la cámara, que era 90 grados, o sea, mirando derecho para adelante, nos creó los puntos de traqueo. Si nosotros tuviéramos un piso o un techo definido, podríamos decirle set floor con tres vértices o set wall con tres vértices. Y con eso podríamos plantear el piso y el techo. Acá no lo tenemos, así que va a ser un asunto medio a ojo el definir para dónde va a mirar la cámara. Así que vamos a hacer un así. Para cambiar la orientación de todo, seleccionamos la cámara y giramos la cámara. Preferentemente que no esté en play. Y más o menos, ¿sí? Imaginemos que el piso está ahí. Acá entra un poco la habilidad artística. Y más o menos va. Ok. Con esto tenemos el traqueo 3D hecho. Siguiente paso, la navecita. Bien, vamos 34 minutos. Nada, vamos a hacer algo muy simple. Vamos a aprender de paso cómo hacer un... cómo usar un modificador. De hecho, hay formas más simples de modelar esto, pero... pero vamos a aprender cómo usar este modificador y de paso nos divertimos un rato. Vamos a tocar 5 para poner vista ortográfica, 1 para ponernos de frente. Y... centramos el cursor 3D. Agregamos un plano. Eso que no se registró acá abajo fue yo tipeando en el bloque numérico 90. ¿Sí? Cuando entramos en cualquier transformación, fíjense que ahí abajo hay un número. Yo puedo tipear 90 o 9000. Ahí está, 90. Y lo va a hacer. También si quisiera mover, podría mover, no sé, 1 más 2 y lo va a mover 3 unidades. 1 más, bueno, no me está tomando el más, pero debería, eso es menos, debería poder calcularlo, no importa. Vamos a dejarlo para otra tutoría cuando lo aprenda mejor. Sí, lo cambiaron un par de veces, a veces me hacen eso y comienzo, no, hay que seguir el rastro de todas las cosas. No, no es fácil seguir el rastro de todas las, viste, uff, Blender, cambios, bueno, ando a saber. No importa. Vamos a guiarnos con increments, snapeando grilla,
frontalmente con el snap prendido. Y tenemos eso ahí, y podemos hacer ahí, con la extruimos, extruimos de vuelta, extruimos ahí, extruimos ahí, y extruimos ahí, y las presento a nuestra nave espacial. Listo, tutorial terminado. Se quedaron pensando, ¿eh? Este tipo es un nabo, pero no. ¡No! ¡Hay más! ¡Hay más! Entonces, con esta forma creada con geometría, recordamos que lo que usamos fue simplemente aristas y vértices. Esto sigue siendo geometría, no es una curva. Aunque podríamos usar una curva si quisiéramos. Con la E extruimos, o extruimos haciendo control clic con un vértice seleccionado. Muy parecido cuando, como ponemos el marker. Y con esta malla, que si nos fijamos tenemos el origen en el centro. ¿Sí? Ahí está el origen. Le vamos a agregar un modificador llamado Screw. Screw significa atornillar, o una palabra muy no obscena, pero sí, no es lindo que alguien te diga esta palabra. Lo que es el lunfardo americano. Pero en este caso significa atornillar, ¿sí? O tornillo. Y viene justamente del término donde vos agarrás un algo y lo girás sobre su propio eje. En este caso el eje es Z, por lo cual se ve bastante feo. Vamos a cambiar el eje a ver cuál es el que están dando. Ahí está. Con el eje Y. Entonces lo que podemos ver que hace es muy evidente, ¿no? Agarra la forma y la rota o la tornea X cantidad de grados, que nosotros le decimos drivers, ahí, para llegar a una forma completa, o inclusive pasarnos si queremos. Podemos darle un valor de screw y generar esta especie de tornillo o tuerca. Y repetir iteraciones de rotación para generar, si queremos, una especie de cosa muy copada tipo caracolito. En este caso... ¡Epa! ¿Qué pasó? En este caso vamos a tenerlo solamente en screw 0. O 1. Ángulo 360. Y 0 iteraciones. No, screw 0. Mira. Y ahí tenemos básicamente nuestra nave espacial. Vamos a ajustarla un poquito más. Vamos a agarrar acá. Subdivide. Vértice. Ok. Ahí, alt B corta, para generar un nuevo coso, nuevo vértice. Podemos ver que hay unos cuantos artefactos de shading. Vamos a ver ahora en un segundo cómo lo arreglamos, es muy fácil. Vamos a dividir esto, subdivide por 2, por 4. Agarramos esto ahí, metemos esto para adentro, levantamos eso. Pueden repasarlo si quieren después al video. Estoy haciendo rápido para que sea menos de una hora. Imagínense fumarse esto unas dos. Yo hablando una hora, ¿sabes lo que es? Ojo. Oh, mira, este tipo está hablando durante una hora y no sabe qué decir. Ok, entonces. Más o menos eso es su nave. Podemos agregarle un subdivision surface para hacerlo un poquito más suave. Y se ve feo, se ve feo. Sí, lo sé, ya se va a arreglar. ¿Sí? Dame un segundo, ya te lo arreglo. Primero le estoy dando un poco de tensión a los bordes. Ahí está. Entonces, ¿qué está pasando acá? Acá tenemos una cantidad de problemas de normales que se dan en base a que el screw tira los polígonos, pero no sabe bien cómo calcular las normales o para qué lado calcularlas. Si yo lo viera desde adentro, podemos ver que tiene un poco más de sentido, pero igual se sigue viendo raro. Inclusive sin el ambient occlusion. Sí, acá tiene un poco más de sentido, pero sigue viendo cosas raras. Entonces, ¿cómo hago para ajustar todas las normales y que quede lindo de una? Calculate order. Y en el caso que esté al revés, le damos flip. En este caso salió perfecto. ¿Sí? Recuerden usar Calculate All the Order, especialmente cuando están editando, porque a medida, si ustedes lo crean de una, les va a calcular un orden. Pero si se ponen a editar como estoy editando yo, les puede distorsionar mucho, 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 mucho lo que es la dirección de las normales. Y eso les puede generar esos artefactos raros. ¿Sí? Como les dije, esto también se puede usar con una curva. Si yo quisiera tener una curva acá como esta, ¿sí? Vamos a hacer ahí. Esta curva está en otro eje, pero no importa, ¿sí? Vamos a tener esa forma rara. No es importante en este momento. SI 0. Está bien. Podemos agregarle el screw y también funcionaría. Okay. El script funciona tanto con curvas como con geometría.
tenemos una situación mágica. En este caso nos vamos a quedar con las naves espaciales. Y llevamos 41 minutos. Divino. Finalmente vamos a darle un poco de shading a esto. Vamos a pasar a cycles. Cycles. Ok. Salvamos. Vamos a separar la ventana. La primera versión de esta la hice en Blender Internal y la iba a seguir haciendo en Blender Internal hasta que, no sé, por algún motivo me dije, bueno, lo hacemos así. Entonces tenemos Cycles, creo que es para que parezca más canchero, como el Cycle es más nuevo y eso. Vamos a crear un material nuevo. Y ahí vamos con la nave. Perdón, no vamos a perder las costumbres. Seguí. Nave. Esto de poner la CI o BI al principio me lo pegó Eugenio Pignataro, Oscurart, un instructor acá en Argentina, en Buenos Aires, de Blender, un instructor certificado con el que trabajé un tiempo, y me pegó la costumbre esa, y la verdad que funciona bastante bien para diferenciar las materias entre CI y BI, porque entre Cycles y Blender Internal, porque de repente cambio a Blender Render y tengo que saber qué materiales hay, especialmente cuando uso escenas mixtas. Cosas más avanzadas no lo vamos a ver ahora. Entonces vamos a preparar también un poquito la escena. Vamos a ir a Environment. Vamos a usar User New Dudes. No voy a usar una HDR en este caso porque no busqué. ¿Sí? Pero hay algunos muy copados, especialmente donde era Tinker Special. Después le voy a poner un link a una página que tiene algunos HDRs muy copados. En este caso voy a elegir directamente, para hacerlo simple, un Environment Texture. Perdón, un Sky Texture. Y el Sky Texture lo que nos va a dar va a ser una cosa que acá no estoy viendo por algún motivo. Pues transparente. Nos va a dar algo como esto. ¿Sí? Entonces nosotros desde acá en Environment podemos configurar un poquito cómo va a salir nuestro Sky. Reset. Sí, por el momento lo voy a dejar así y esto lo voy a poner acá, transparent. También le voy a agregar un sun, que de hecho debería haber uno acá, para tener algo de luz directa. Sí, lo llevo a hacer en una hora, vamos. Entonces, ¿qué le voy a hacer a esto? Yo creo que es algo muy simple. Primero voy a seleccionar la geometría. Vamos a seguir trabajando en esto. Hice un tutorial básico de shaders de Cycles. Pueden buscarlo en el canal de Blender Village. Creo que era youtube.com/c/BlenderVillage. Y vamos a agregarle primero un glossy para ver cómo se ve. Se ve de vena. Vamos a agregarle un shader mix. Vamos a agregarle un shader difuso. Ok, como factor de mezcla, no voy a hacerlo así. Le hice esto especialmente como factor de mezcla porque yo lo que quiero hacer ahora es agregarle un shader layer weight. Y el layer weight es una forma manual de hacer algo que debería ser matemáticamente correcto, pero no me voy a molestar en hacer las cosas matemáticamente correctas en este caso. Como pueden ver, el layer weight nos da este valorcito tipo Fresnel, donde las caras que miran a la cámara se ven más oscuras y las que van mirando hacia afuera se ven mucho más claras. ¿Cómo voy a usar esto? Lo voy a combinar. Y este es un truco que lo aprendí hace años. Muy bueno, funciona en V-Ray para seguirlo. En V-Ray funciona excelente acá notando. Donde yo voy a agarrar un converter, voy a agarrar un color ramp. Y le voy a toquetear de buena manera un poquito los valores. Entonces, si yo aprieto de este lado, apretujamos. Esto tiene que ser negro. Esto tiene que ser negro. Eso lo tengo que tirar ahí. Vamos a probar Fresnel. Mucho mejor. Ok. Esto
Son detallitos, pero en algunos aspectos raros zoom. Entonces pueden ver que da ese efecto medio raro ahí en esta parte de acá. Tengo que ver bien dónde. Voy a tener que tirar esto un poco más para acá. Ahí está, pueden verlo ahí. Esto es sin el color ramp y esto es con el color ramp. Entonces lo que busco acá es un falso metalizado. Sí, ya sé, soy falso. Soy falso. Soy falso. Hago 3D, soy falso. Entonces, tengo mi layer weight con mi color ramp ya configurado. Voy a agarrar el difuso, lo voy a pasar a el segundo canal de mi shader mix, y el shader mix le voy a conectar a su surface. Y ahora voy a conectar el color de esto al valor de mezcla de los dos. Entonces, ¿qué debería estar pasando acá? Lo que debería estar pasando es que le di un valor muy chiquito. Bueno, ni se nota. Y lo que pasa es que lo tengo al revés. Con el inverter. Ahora sí se nota. No, no me gusta. Vamos a agarrar acá, vamos a pasar a blanco. Y vamos a subir un poco esto. Ahí está. Entonces lo que tenemos acá es una mezcla muy rara de dos colores. Que realmente no me importa demasiado porque después lo voy a modificar. Ahora tenemos una mezcla un poco más interesante. Con un efecto más raro, más metálico, más cartoon, si quieren, no es hiperrealista. Estoy jugando un poco. 48, quedan 10 minutos para componer esto. Interesante. Ok, tenemos el material, más o menos. Tenemos el environment, más o menos. Ahora vamos a tocar un poco más. Vamos a pasar a lo que es la ubicación y la animación de esta escena básica. Entonces, voy a dividir la pantalla acá arriba. Vamos a poner la cámara ahí. Y acá lo que voy a ver, tratar de buscar es motion tracking. Y voy a buscar los trackers que tienen que estar en algún lugar. Que probablemente están en layer 2. Poner uno ahí. Entonces dijimos que estos puntos eran los que estaban ahí, que son los del árbol. Hacemos esto más grande. Dijimos que estos tres son los del árbol de atrás. Entonces queremos que nuestra nave esté por acá arriba. Y lo que pasa es que no vemos la nave, y eso es por el clipping plane. Significa que la distancia entre mi punto donde está la cámara y mi punto donde está la nave, esta distancia, es mayor a este valor. Clipping plane tenemos dos valores, ¿sí? El plano de recorte. Tenemos el de visor, que está acá, en view, cuando nos estamos viendo a través de la cámara. Y cuando estamos viendo a través de la cámara. Epa. Y cuando estamos viendo a través de la cámara, el valor que toma, que controla, es el de la cámara. Entonces seleccionamos la cámara, si no, no podemos verlo. Seleccionamos la cámara y dentro de las opciones de cámara tenemos clipping. Y de 100 lo vamos a aumentar a 1000. Y ahí tenemos nuestro platillo volador. Voy a ubicarlo un poco más con un poco de onda. Ahí. Y de paso voy a animarlo para que vuele. Entonces tocamos y locación. Vamos al último cuadro. Lo movemos para adelante. Y locación. Ok. Ahí tenemos nuestra nave. Vamos a duplicar nuestra nave. Para lo cual vamos a encontrar un problemita. Pero de paso les muestro otra cosa que así aprenden. ¿Sí? Yo tengo mi nave ahí, la duplico, Shift D, X, y cuando le doy play, Alt A, pum, vuelve al lugar donde estaba la otra. ¿Por qué es esto? Porque la nave tiene un keyframe en tres valores, ¿sí? Tiene keyframe en X, Y y Z. Entonces, no, lo que va a hacer es, si yo la muevo, al darle play, va a volver a su lugar. Que me pasa que le di Control Z también.
Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a hacer Shift D para duplicar. Sí, ahí está la segunda nave. Sigue estando ahí. Tengo dos opciones. Una es ir al objeto y modificar los valores de delta, lo que le da una segunda transformación. ¿Sí? Entonces genera un offset, un desfase. O puedo ir a las curvas, Graph Editor, ubicar el eje en el que se está moviendo, ubicar la curva, por ejemplo, X. Si tocamos inicio, ojo, va a hacerlo un zoom muy, muy puntual. O si apretamos normalize, los vamos a ver todas en un rango de 0 a 1. Y elegir, por ejemplo, la curva de X. Y mover la curva de X. Ok. Y también vamos a agarrar y vamos a mover toda la curva de Y. Para poner un poquito más atrás. Después voy a explicar bien cómo funciona esto, pero básicamente en esencia esto es un keyframe. Acá tenemos el valor de Y en este tiempo, ¿sí? En el tiempo 0, este es el valor de Y. Y en este tiempo, en el segundo 30, este es el valor de Y, menos 10. Menos 1 y pico. Entonces, desde acá controlamos la velocidad o traslación de curva o traslación de nuestro objeto. En este caso, como queremos que la secuencia empiece y termine con el mismo coso, usamos esta curva lineal. Si quisiéramos algo más complejo, usaríamos algo como... Entonces tenemos un tipo de aceleración un poco más diferente. Un poco más diferente, no, un poco diferente. Estamos cerca de la hora, yupi. Control Z, Control Z, Control Z. Vamos a agregar otra nave. Vamos a cambiar la locación de X. Ok, y con eso deberíamos más o menos tener, ¿sí? Cerramos. Y tenemos nuestra super animación de naves espaciales en coso. Esto fue todo y no, gracias. No, esto no termina acá todavía. Todavía hay más. Sí, nos quedan 10 minutos para la hora. O 7 o algo de minutos para la hora, así que todavía hay más. ¿Se acuerdan que cuando yo les dije hace un rato de apretar este botoncito Motion Tracking, este botoncito acá en Setup Tracking Scene, nos hacía unas cuantas cosas que íbamos a ver más adelante? Bueno, esas cosas las vamos a ver ahora. Estamos en Default. Tenemos nuestra escena, nuestras naves animadas. Si yo voy a la vista de render, deberíamos ver algo así. Vamos a poner acá en background 100% de opacidad. Están un poquito apagadas las naves, así que vamos a prenderlas un poquito. Me falló la iluminación. Entonces el sol vendría de este lado, si me guío por las sombras de los troncos. Y tendríamos que tener un poco más de luz. Más o menos. Sí, no me estoy tomando el laburo de hacer una cosa hiperrealista, sí, lo sé. Ok, aceptémoslo, es así. Es una nave de 5 minutos. ¿Sí? Si quieren algo hiperrealista, lo hacemos en 5 horas. Esto es 5 minutos. Ok. Entonces, ahora vamos a pasar a compositing, ¿sí? Tenemos esta escena más o menos cosa. Y vamos a pasar a compositing. Y vamos a ver algo más muy interesante y un error que yo voy a cometer a propósito para que ustedes vean lo que está pasando acá. Volvemos esto a Bounding Box. Vamos a ir a compositing. Un error que yo estoy cometiendo a propósito. Cambio de vuelta la interfaz. Lo que tenemos acá es nuestro editor de nodos, un Image View Editor, un conveniente 3D View y acá abajo una timeline que nosotros podemos ver el play y el coso, pero haciendo clic con el botón del medio podemos desplazar el header y podemos verlo. ¿Sí? Igual, como dije, esto el play lo hago con Alt A y con Alt A de vuelta lo paro, con escape lo cancelo. Así que mucho el play no me interesa verlo. Estoy acostumbrado a trabajar sin eso. Entonces, tenemos nuestra escena, nuestras navecitas volando ahí, qué lindo que están. Y tenemos acá hasta el fondo, ¿sí? Si tocamos inicio, no vemos nada, por algún motivo. Seleccionamos, tampoco vemos nada.
Y lo que pasaba es que no refrescaba, así que bueno, cambié de interfaz y volví a los nodos. Y acá tenemos la segunda parte de lo que hacía ese botoncito Setup Tracking Scene. Automáticamente setea un fondo con un ajuste de distorsión, que esto lo vamos a apagar, ¿sí? Porque eso tiene una especie de resultado no lindo, así que por ahora los vamos a ignorar. Ya estuve charlando con un par de developers, vamos, bueno, charlando de developers, usuarios, que me dijeron que si no está funcionando la mejor manera posible. Para este caso no nos sirve, para otros casos los podemos ya necesitar, en este caso no, así que lo apagamos con la M para mutearlo o con Control X para borrarlo sin borrar la conexión. Este segundo nodo lo que hace es escala la imagen o el video al tamaño de nuestra escena, que yo nunca configuré, así que lo voy a hacer ahora. En la parte de mundo de render, vamos a ir acá, vamos a poner esto al 100% y vamos a decirle 1280 por 720. Estaba configurado de casualidad. Sí, pero en el caso de tener un tamaño distinto, este nodo Scale, Stretch to Fit, Stretch en realidad, va a escalar todos los lados del video, o de, en realidad de este layer, a el tamaño de la escena, que es en realidad el tamaño de trabajo del editor de nodos. Y después tenemos dos más. Tenemos Background y Foreground. En este caso, Background sería, en el caso que tuviéramos un personaje, vamos a tener nuestro personaje principal en foreground. Y background lo que va a levantar van a ser las sombras y un poco de oclusión y un par de cosas más. ¿Para qué? Porque nosotros pondríamos nuestro personaje sobre esto, que es lo que hace acá este alpha hover, y tenemos un personaje con sombra. Y después iría sobre el fondo. Todos, o sea, todo sobre el fondo y quedaría el personaje con sombra, ¿sí? Personaje con sombra sobre el fondo. En este caso no tenemos escena de fondo, ¿sí? Lo que tenemos es el fondo de video. No está levantando sombra sobre nada, así que esta parte la vamos a ignorar completamente. ¿Sí? Podemos seleccionar todo esto, B larga, seleccionamos. Control G nos deja porque esto es un grupito. Vamos a hacer una cosa así, vamos a hacer un layout, vamos a hacer un frame, vamos a hacer un frame más grande. Ok, seleccionamos todo esto. Control P, ¿sí? Todo esto está en un frame. Seleccionamos todo esto de vuelta. H, lo hacemos chiquito, escalamos y lo dejamos por ahí para que no joda. Esto lo ponemos ahí y tranquilamente esto podríamos hacerlo así. Y eso queda por ahí. Podríamos borrarlo, pero me sentiría culpable de borrarlo, así que vamos a dejarlo por ahí por el costado. Notan que la imagen está en el fondo. Para mover la imagen en el fondo es Alt, clic del medio. Sí, clic del medio. O B corta. O Alt B corta para achicarlo, agrandarlo. O desde acá al costado. ¿Sí? Fit, Move, Zoom. Ok, entonces seguimos. Más o menos explicado esto, repásenlo, pausen el video, vuelvan. Tenemos que empezar a componer las naves. Ah, ya llegamos a la hora, uff. Ok, F12. Y no hay naves, y este fue mi error. Este render layer está levantando la información de un render layer que se llama foreground, ¿sí? Si nosotros vamos a layers, vamos a encontrar que foreground, que es este que está acá, vamos a poner background para que no lo renderice, está activo en el layer solamente 1, ¿sí? Acá están los layers activos en la escena y estos son los layers que va a mostrar. El problema es que mis naves están en el layer 2. Entonces lo que tengo que hacer acá es mover mis objetos al layer 1 o modificar esto. Ahora, si yo renderizo F12, deberían aparecer las naves. Perfecto. ¿Veis? Ahí tenemos las naves. Y las naves están traspasando los árboles, lo cual no es bueno. En general, la nave, como traspasa el árbol, no es bueno porque le quita realismo, ¿viste? O sea, la nave tendría que estar lejos, está traspasando el árbol, está adelante, no tiene sentido. Entonces, tenemos que recortar esto. ¿Y cómo lo vamos a recortar? Generando una máscara. ¿Cómo vamos a generar esa máscara? Con un nodo muy especial, muy elegante. Hay varias formas de hacer esto. Una es
por rotoscopía, que es desde el Image View Editor o desde el Movie Clip Editor, generar una máscara vectorial, ¿sí?, que va a rastrear la forma y tendríamos que ir dibujando cuadro por cuadro la máscara esta para que la recorte a mano, lo cual es un tema largo y tortuoso. O podemos recortar por color, que es lo que vamos a hacer ahora. Una cosa muy muy simple, muy muy poco refinada, ¿sí? Para hacer eso, eso se llama Color Key, el recorte por color y transparencia. Entonces voy a hacer Shift A para agregar, o podemos hacerlo desde acá abajo, Add. O podemos ir a la izquierda, que esto nunca lo usé en la vida desde que lo agregaron, pero está ahí, ¿sí? Tienen todos los nodos, como ustedes prefieran. Yo estoy muy acostumbrado al Shift A para agregar, tanto acá como en el View. Y vamos a ir a Mate, porque Mate refiere a todo lo que es transparente. Y hay muchos nodos. Este nodo King vendría a ser el más copado de todos para hacer recorte de pantalla verde o pantalla azul. Funciona muy simple. Metemos nuestra imagen, que la saco de acá porque recordemos que está escalada para encajar bien en la escena. ¿Sí? Y si yo hago Control Shift, automáticamente nos conecta al nodo Viewer, que es el nodo que está al final de todo, y podemos ver lo que estamos haciendo. Si yo hago Control Shift de vuelta, nos va a mostrar la versión del mate de lo que está recortando. Entonces, me lo apago. Lo que hago es, con este botoncito acá, hago clic y puedo seleccionar el color y puedo picar el color que yo quiero que recorte. Entonces, con acá, con esto, voy a tocar botoncitos y voy a hacer una cosa así para que se vaya ajustando y me recorte y haga un montón de cosas y me saque una máscara de blanco y negro. Que dicho sea de paso, esto lo podría usar tranquilamente. Si no funciona lo que voy a hacer ahora, que es un poco más sencillo, porque es menos complejo que esto, voy a volver a usar este, pero lo que les quiero mostrar es uno más simple todavía, que es el Color Key. El Color Key funciona muy parecido, pero pueden ver la diferencia, la diferente cantidad de valores que tiene, así que vamos a jugar con este porque es un poco más simple. Vamos a conectar a Image, Control Shift, para ir ahí, y vamos a seleccionar acá el color celestito. Ahora, esto tiene muchos valores y distintas opciones que no voy a explicar ahora, pero esto tiene cosas muy simples. Este nodo funciona como la varita mágica del Photoshop o del GIMP o de Krita. Es igual. En estos programas vos tenés un valor, ustedes tienen un valor, espero que más de uno vea este video, si no me voy a sentir muy mal. Tiene un valor de tolerancia, básicamente. ¿Qué tan cerca del color está? Acá tenemos ese mismo control, pero sobre el tono, el tipo de color, la saturación de color y el valor de color, la brillantez, la brillantotez. Entonces, jugando con esto, yo voy a intentar, ahí tenemos por tono, ahí tenemos por saturación y por valor, recortar un poco la escena. Ok, más o menos da. Ahora, a mí no me interesa esto para enmascarar, a mí me interesa Control Shift Click esto, porque usa una máscara de blanco y negro. Me interesa que se vean un poco los cables, por las dudas, y más o menos eso, ahí estamos. Entonces, ¿dónde voy a usar esto? Eso lo estaría usando por acá abajo, ¿sí? Si yo voy acá al Alpha Over, vamos a ver que tiene un factor de mezcla, como el Mix Node. ¿Ok? Entonces lo que voy a hacer es meter el mate directamente acá y vamos a ver qué hace. Bien, vemos que la nave espacial quedó, pero del lado del árbol. Entonces, ¿qué está pasando? En el blanco es donde, digamos, va, y en el negro es donde no va. En el negro sería 0, sería el primer canal, el blanco sería 1, el de abajo. Lo que tenemos que hacer ahora es invertir esta máscara. Agregamos, Shift A, color, invert. Y directamente invertimos el color que sale acá, ¿sí? Ahora si vemos Control Shift Click de vuelta, esto está invertido. Tenemos un pequeño problemita. Un problema mirijilla que no sé si se puede ver ahí. Esto está como serruchadito. Eso es normal porque el keyer que usamos no es muy fino, digamos, no es muy preciso y nos va a dar ese serruchado. Entonces lo que vamos a hacer va a ser agarrar un filtro de vuelta. Esto no es profesional lo que estoy haciendo, esto es muy muy ¿cómo llamarlo? Atado con alambre, ¿sí? No me interesa hacer una cosa muy profesional porque estas cosas, haciéndolas bien, toman cierto tiempo, no son instantáneas.
¿sí? Espero que entiendan bien eso. Esto es una cosa que van a hacer ustedes en una hora con equipos muy simples. Por lo cual no espero, ni tampoco espero que ustedes esperen que sea muy profesional el tema. Entonces estoy usando muchos truquitos que usados en muy poca medida ayudan mucho, pero en este caso lo estoy usando como la forma de trabajar y bueno, profesionalmente no es así. Simplemente estoy haciendo lo que haga falta para funcionar. Vamos a ir a agregar filtros, blur, tenemos muchos tipos de blur. Vamos a usar el más simple de todos que encontremos. Y vamos a hacer algo que no es eso. Vamos a ver con uno. Uno es demasiado. 0.01. 0.1. 0.5. 0.3. Ahí podría ser. Perfecto. El problema que tengo ahora es que se hizo más grande porque lo desenfoqué. Vamos a agregarle otro nodo y vamos a hacer una prueba de qué lado queda mejor. Vamos a ir a mate, distort, delete out. No me acuerdo dónde está, así que lo que voy a usar es una función muy copada. Shift A, agregar, search. Y vamos a poner delete out. Esa es otra forma de buscar nodos dentro de el buscador de nodos. Y lo que va a hacer esto es algo muy interesante, que va a ser expandir o reducir un color en base al píxel que tengamos, ¿no? Entonces esto es muy copado. A ver. Entonces yo puedo con esto generar un suavizado en la máscara. Perdón, suavizado, sobre suavizado, generar esta contracción de la máscara para poder mejorar un poco lo que es Epa, eso es alt clic derecho. Para mejorar lo que es un poco la composición de la imagen. ¿Escuchan los pajaritos? Estoy jugando un poco a ver cuál queda mejor, ¿no? Estoy. Bueno, se me fui. Bien, creo que se podría servir. Ahí está. Se lo aceptamos. Otra cosa que no me gustaría perder son los cables, pero. No, creo que así estamos, ¿no? Entonces, si yo voy acá. Bueno, ahí pierdo un poco los cables, pero poco se va. Podría jugar un poco más con esto para verlo, pero vamos a dejarlo así porque ya está largo esto. Entonces ahora lo único que nos queda es renderizar secuencia de cuadros. Queremos renderizar secuencia de cuadros por lo siguiente. Esto ténganlo siempre en mente. Cuando nosotros vamos a sacar el primer render, queremos secuencia de cuadros porque si sacamos secuencia de video, el render toma tiempo. Y si la secuencia, si el render se corta más o menos por la mitad, tenemos que empezar a tirar todo de vuelta porque el video no se recupera, no es que podemos empalmar. Y inclusive algunos formatos se corrompen. Entonces con la secuencia de cuadro podemos tirar una secuencia. Si se corta por la mitad no importa, empezamos desde donde se cortó, porque son cuadros. A lo sumo perderemos los minutos que se tardan en renderizar el cuadro, en todo. Y después podemos componerlo y armarlo. Así que en este caso lo tengo acá. Vamos a subir un poco los. Vamos a aprender render, vamos a subirlo a 25. Y de paso ya tiene Motion Blur, que es este Motion Blur, Vector Motion Blur falso de Blender Internal, de Compo. Y podríamos decir que ahí tenemos nuestras naves volando en el espacio. ¿Sí? Contraqueo de cámara 3D, naves espaciales, Compo y un poco de juguito. De hecho, voy a hacer una cosa más que no me está gustando esto, menos mal que me di cuenta antes de cerrar el video, que es lo siguiente. Un poquito de ajuste de color, me estaba olvidando muy importante el ajuste de color. Entonces yo acá, que tengo estas naves ahí, ¿sí? Entre estas naves y su correspondiente composición con el fondo, voy a agregar unas curvas de color.
Sí, vamos a agarrar ahí. Y vamos a agarrar los negros. Y vamos a subirlos. Lo quiero hacer lo que se llama lavar un poco. Y vamos a agarrar las curvas de rojo. Me está cambiando todo. Me está cambiando todo. Vamos ahí. Convert to premult. Lo que hace el convert to premult es algo muy complicado que no voy a explicar ahora, pero básicamente va a evitar que esto modifique el fondo atrás del objeto transparente. Entonces voy a bajar el rojo, voy a bajar el verde. Esto me gusta un poco más. Vamos a hacerlo ahí. Y también lo que voy a hacer sería, me parece que es de la máscara. Vamos a agarrar color. Color balance no. Vamos a agarrar color, vamos a agarrar brillo y contraste. Y esta no se la van a venir. Y voy a hacer el blanco un poco más gris. ¿Qué voy a conseguir con esto? Hacer las naves más transparentes. ¿Sí? ¿Y qué voy a conseguir con esto? Ya que el cielo es completamente azul, no tengo pajaritos ni aviones volando por atrás, ni nubes, que parezca que las naves están atrás, digamos, de la niebla del cielo, que son bichos enormes que están muy muy alto. Entonces están con esta, a la distancia, digamos, que tienen el algo que se llama haze, que es la atmósfera, nublándolas un poco. Entonces, ahora sí, un poco mejor integradas. Si les apuesto que pasa. Queda mejor con eso. Un poco mejor integradas. Las naves. Están en tu lugar. Y ahora sí, control F12, renderizamos. Y por fin las naves. Después de más de 1 hora y 10, que se hizo largo este tuto, están volando en el espacio sideral. Solamente voy a recortar algunas partes, así que si de repente ven que algo saltó, es porque corté partes donde me quedé colgando, revisando un par de cosas que me dio sueño y no me acordaba cómo eran. Así que bueno, espero que les haya gustado este video. Compártanlo, por favor, les pido. Sí, quiero tener más de 60 views en este video. Si no, voy a dejar de hacer videos de 1 hora y me voy a concentrar en los videos tips de 5 minutos, porque la verdad que hacer un video de 1 hora implica lo que tuve que estudiar para esto, lo que tuve que filmar para esto, es un montón de pruebas, básicamente para ver cómo hacer para conseguir algo que pueda ser aprendido en 1 hora. Es una buena cantidad de laburo, así que espero conseguir un par más de 5 likes en YouTube, un poquito más, 6. Así que bueno, espero les guste, espero les haya servido, hayan aprendido algo, hayan aguantado fumándome hablando durante 1 hora. Y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima y adiós.